Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Soy Jesús Gómez, es para mí un gusto poder darle la bienvenida y agradecerle a la doctora Aida Hernández por estar aquí, por toda la disposición que ha mostrado desde que nosotros pues colocamos la primera invitación en su bandeja de entrada, ¿no? La charla que hoy nos ofrece se llama Los retos de los feminismos descoloniales ante las violencias extremas en México. Esto es en el marco de la Cátedra de Género y Feminismos Mercedes Olivera, la cual, como muchos y muchas de ustedes saben, pues está orientada a la comprensión y a la investigación de los heterogéneos estudios de género y los también diversos enfoques de feminismos, particularmente aquellos que surgen del sur de México y Centroamérica, de América Latina en general, del Caribe y del sur global. Muy bien, así también está enfocado en el fortalecimiento de pedagogías críticas y también un tercer eje es la difusión y la vinculación social que se mantiene entre la academia y la sociedad civil y las organizaciones sociales y diferentes movimientos sociales. Pues bien, todo esto, por supuesto, orientado bajo la brújula y el horizonte de una pluralidad epistémica y política. Agradecemos pues a la doctora Aida Hernández que esté aquí, agradecemos también a todos, todas que están aquí el día de hoy, a pesar de las condiciones lluviosas del día. No quisiera dejar de agradecer también al maestro Pablo Uc, quien también, además de impulsar este diálogo que tendremos el día de hoy, también ha impulsado y dedicado e invertido mucha energía en diferentes actividades que han dado vida, sustancia a la Cátedra Mercedes Olivera. Bueno, sin más, yo quisiera pedirle al maestro Pablo Uc que también nos hablara un poquito, que nos contextualizara un poco de lo que representa esta charla de la doctora Aida Hernández el día de hoy, en el marco de esta serie de actividades más amplias que se han mantenido en los últimos años. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Jesús, y muchas gracias por estar aquí, Aida también. Reitero el agradecimiento a esa disposición en general que ha caracterizado la dinámica y la vida de una cátedra, que es una cátedra libre en el mejor de los sentidos, porque aun cuando se circunscribe a un proyecto institucional de una universidad pública y en particular de este centro de investigaciones, pues es también parte de la apropiación que viene de quienes en el tránsito y el aprendizaje de este espacio educativo, pedagógico, también vemos cómo desde ese afuera, también virtual, que son la sociedad civil en sus múltiples expresiones, pues se apropian de la cátedra. Y creo que un espíritu de este ciclo, en donde colocamos la necesidad justo primero de reiterar la relevancia del derecho al disenso razonado y crítico frente a esta heterogeneidad de los feminismos como un punto de ebullición para reinterpretar todas las ciencias sociales y en gran medida incluso las humanidades, tanto como por ejemplo también el poner en el centro de una reflexión de estas últimas conferencias que convocó la cátedra y foros sociales que han sido el reflexionar sobre la defensa de la vida y detrás de ello pues un enfoque que con las particularidades del pensamiento de nuestra querida colega y profesora la doctora Mercedes Olivera pues ha irradiado también diversos puntos de vista para pensar las comunalidades y el derecho a esa defensa del territorio y la vida, no solo aun cuando estén en el centro la reproducción de la vida y la lucha de las mujeres, pero no exclusivamente, sino que ha interpelado a la responsabilidad y a la conciencia de lo que somos como sociedad y como comunidad humana finalmente. En ese sentido, pues el ciclo que vimos pasar en este, digamos, periodo de conferencias, nos permitió el acercarnos a un trabajo que impulsó el Grupo Tierra, colegas investigadoras e investigadores de aquí del CESMECA, que reflexionaron sobre la economía feminista emancipatoria y ese vínculo con el Grupo de Trabajo de Claxo, donde vimos también a muchas colegas activistas participar, venir, ¿no?, dialogar y enriquecer el espacio de ese diplomado.
ciclos también de conferencias magistrales que nos permitieron acercarnos a la reflexión de lo que nos sitúa como un territorio contiguo y hoy casi como una expresión más de Centroamérica y Latinoamérica, es decir, vernos como un territorio que descentra también esa idea de nacionalismos académicos y metodológicos para más bien reflexionarnos desde los territorios de la vida que desafían las fronteras nacionales. Así pues, hay una agenda de actividades que pudieron darse en el marco de esta cátedra, y hoy casi al cierre de este ciclo, cerca del cierre del ciclo del año, pues tenemos el gusto de conocer aproximaciones de las investigaciones recientes de la doctora Ida, que también ponen el dedo en la llaga sobre algo también que interpela sin duda también el dolor, que ha sido también una de las constantes en relación con la injusticia que está detrás de la desaparición, los feminicidios y las múltiples formas de violencia, pero algo en lo que hemos insistido es también en la capacidad no solo de resiliencia, sino también del pensamiento y la militancia como semilleros también para que florezca y se defienda la vida. Y es desde esa capacidad y potencia de la esperanza que creo que la cátedra también nos interpela. Yo no agrego más, sino reiterarle pues el agradecimiento también a mis colegas que están aquí, al CESMECA, pues por esa defensa de este proyecto y por supuesto ustedes que le dan sustancia y vida. Le doy ahora la palabra a mi colega, amiga, la doctora Guadalupe Cantoral, coordinadora de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas de aquí del CESMECA, quien nos hará pues el favor de presentar e introducir ya a nuestra invitada para que inicie esta conferencia. Gracias, buenas noches a todas, todos, y bueno, seguro todos muy contentos de que Aida esté por acá. En realidad nos complace mucho, nos alegra que pese a las adversidades ha sido posible que esté por acá. Agradecer a Jesús, a Pablo, la invitación de acompañar ahora en esta presentación a Aida Hernández, que muchos y muchas de ustedes seguramente conocen. Pero sin embargo, no dejar de señalar, ¿no?, un poco quién es ella, ¿no?, y el trabajo que ha venido realizando de manera muy breve, sí, porque si no nos llevaremos una hora en ello, ¿no? Aida Hernández es originaria de Ensenada, Baja California, México, doctora en antropología por la Universidad de Stanford, actualmente es profesora investigadora del CIESAS en la Ciudad de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. En el nivel 3, se formó en el oficio de escribir a través del periodismo, trabajando desde los 18 años como redactora en una agencia centroamericana de prensa, y desde sus años de estudiante ha combinado su trabajo académico con el trabajo de divulgación, incursionando en la radio, video y la prensa escrita. Su trabajo de investigación ha estado enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina. Ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas mexicanas en los estados de Chiapas, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, así como con migrantes norafricanos en España. Ha publicado como autora única o como editora 22 libros y su obra se ha traducido al inglés, español, francés y japonés, ¿no? Ha recibido varios reconocimientos por toda su trayectoria, ¿no? Recibió el premio Laza, obtuvo la cátedra Simón Bolívar, la cátedra Tinker, ¿no? Ha tenido publicaciones muy destacadas, ¿no? Entre ellas se resaltan Resistencias Penitenciarias, Investigación Activista en Espacios de Reclusión, Múltiples Injusticias, Indígenas Mujeres, La Otra Frontera, Identidades Múltiples en el Chiapas Postcolonial. Esto es solo por mencionar algunas de sus tantas publicaciones y toda la trayectoria y algo de la trayectoria de la doctora Aida Hernández, ¿no? En realidad no me quiero entretener mucho más en ello y más bien dar paso, dada también el tiempo, la espera, que les agradecemos que la hayan hecho y que estén aquí después de este tiempo. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a la doctora Aida Hernández. Y pues, adelante. ¿Sí? Pues, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero dar las gracias por estar aquí en este día lluvioso, que se antoja estar en casa tomando chocolate. Y para mí siempre venir a Chiapas es un gusto, un honor, un reencuentro con mis raíces como feminista.
Yo me convertí en feminista en estas tierras y tengo aquí a varias de mis compañeras de caminar, me siento muy contenta. Y en especial, mi corazón se hincha de cariño al ver quién está entrando por esta puerta. Realmente, la principal razón por la que yo vine aquí, aparte de apoyar el SESMECA y de pues venir a compartir lo que vengo haciendo en los últimos años, es porque me siento muy honrada de poder pues participar en una cátedra que lleva el nombre de mi maestra, amiga, aliada, cómplice, Mercedes Olivera. Si bien nunca fui su alumna a nivel escolar, sí he sido su alumna en la academia y en el activismo, siempre ha sido una inspiración para mí. Creo que, y se lo digo a mis estudiantes, acabamos de leer su texto clásico en mi curso de introducción a la teoría antropológica sobre las mujeres acasilladas, y siempre he dicho que Mercedes me enseñó a mí una manera distinta de ser antropóloga y de ser académica. La convicción de que producir libros para que se queden en una biblioteca, para que se archiven, hace que la academia no tenga ningún sentido. Para mí la producción de conocimiento desde el pensamiento crítico solamente tiene sentido si podemos contribuir o incidir de alguna manera a la justicia social. Y bueno, le agradezco a Mercedes, que siempre ha sido una inspiración para mí. Pues lo que hoy quiero compartir con ustedes, voy entre leer y platicar, es parte del trabajo que he venido haciendo en los últimos 3 años, que no aparece ahorita en lo que leyó Lupita, y es mi participación acompañando a las madres de desaparecidos, sobre todo en el norte de Sinaloa y en el centro de Honduras, con madres de migrantes desaparecidos, como parte de un equipo que se llama el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, que está formado, es un equipo interdisciplinario que se formó por la presión de emergencia nacional en la que vivimos y la necesidad de contribuir desde distintas disciplinas, la antropología física, la arqueología, la psicología, la antropología jurídica, a la búsqueda de madres de desaparecidos. Y bueno, hoy me centré mucho en el norte, en el trabajo con las compañeras del norte de Sinaloa, y ahora platicando con Pablo Uc sobre el vínculo con Centroamérica, lamenté no haber incluido más mi experiencia con COFAMICEN, que es el Comité de Familiares de Desaparecidos del Centro de Honduras. Entonces, si bien no lo tengo en el PowerPoint, voy a compartir un poquito de esto también. Y pues es algo que he aprendido de mis amigos y amigas integrantes de los pueblos originarios de las Américas. Es que siempre que inician un evento académico o político, lo hacen agradeciendo a sus ancestros la posibilidad de estar reunidos en su territorio. En mi caso, quiero iniciar mi conferencia ofreciendo mis respetos a todos los muertos, hombres y mujeres, así como a sus familias, cuyas historias y experiencias inspiran nuestro trabajo como equipo forense. Esta presentación es parte de lo que podríamos llamar la vida académica de los cuerpos exhumados, y considero que si el análisis que aquí comparto no contribuye de una forma u otra a redignificar su memoria o acceder a algún tipo de justicia para ellos y ellas y sus familias, nuestras voces terminarán siendo parte de las múltiples violencias epistémicas que se han ejercido sobre esos cuerpos que están en las fosas que cubren el territorio mexicano. Creo que una preocupación que me mueve al venir a compartir con ustedes mi trabajo es continuar con el legado de mi maestra y amiga Mercedes Olivera, quien le da nombre a la cátedra que hoy nos convoca, creando puentes y alianzas que nos permitan articular esfuerzos contra la pedagogía del terror que se ha globalizado y que nuestros trabajos pretenden no solo documentar, sino contrarrestar desde el análisis crítico y desde la investigación activista. ¿Cómo le puedo hacer para ir pasando esto? ¿Es con esto? En México estamos viviendo desde hace más de una década una crisis de derechos humanos
que parece tener continuidad con nuestro gobierno, con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La numeraria del terror nos habla de 250 mil muertos en la llamada guerra contra el narco, sin contar los del último sexenio, los del último periodo. 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos sin identificar en fosas clandestinas bajo custodia del Estado, 70 mil migrantes centroamericanos desaparecidos, 2.210 fosas clandestinas, solo las que reconoce el Estado, sin las que no sabemos dónde están, 2.884 cuerpos exhumados por las familias hasta ahora que ya están en espera de ser identificados. La desaparición de personas, la mutilación de los cuerpos y su ocultamiento en fosas clandestinas se han convertido en parte de la pedagogía del terror, que utiliza los cuerpos como símbolos para marcar territorios, mantener el terror y controlar a la población. Este contexto de violencia e impunidad está implicando nuevos retos metodológicos y epistemológicos para la antropología feminista. A nivel metodológico, el trabajo de campo de larga duración en regiones afectadas por la violencia trae consigo múltiples peligros para investigadoras, investigadores y nuestros estudiantes. Esto nos obliga a buscar estrategias colectivas de investigación desde equipos interdisciplinarios que trabajen de manera colaborativa con las organizaciones de la sociedad civil, que son las especialistas en el análisis de contexto y el análisis de riesgo de los lugares donde trabajamos. En esta presentación quisiera compartir algunos de los retos y logros para desarrollar una investigación socialmente comprometida en contextos de múltiples violencias, a partir de mi experiencia en este equipo de antropología forense y jurídica que acompaña a familiares de desaparecidos. Me quiero centrar sobre todo en mi trabajo colaborativo con una organización de madres de desaparecidos en el norte de Sinaloa, que desde sus estrategias de búsqueda ha venido construyendo comunidad en un contexto marcado por violencias extremas, desestabilizando las perspectivas punitivistas de la justicia, que también son reivindicadas por muchos feminismos. Y abordaré también, si bien no lo tengo aquí, mi experiencia acompañando al Comité de Familiares de Desaparecidos del Centro de Honduras, fundado por las familias de 16 jóvenes masacrados en Cadereyta, Nuevo León, y que ahora integra a familiares de desaparecidos, de migrantes desaparecidos de todo Honduras. En esta pedagogía del terror, las desapariciones y las fosas clandestinas que marcan el territorio mexicano y que lo han convertido en una gran fosa, están mandando un mensaje en esta semántica de la violencia patriarcal. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué los desaparecidos? ¿Por qué, si es un país con tanta impunidad en donde igual no se juzga a nadie, ¿por qué no matar a alguien y dejarlo ahí tirado? ¿Por qué desaparecerlo? Y bueno, la principal respuesta a este interrogante es porque se puede. Porque aquí los hombres armados que ejercen la violencia patriarcal desde distintos tipos del espectro, desde paramilitares, narcos, militares, policías, ahora la Guardia Nacional, tienen el poder para ejercer una tortura psicológica a través de la desaparición. Y porque estas desapariciones tienen objetivos pedagógicos, enseñan el terror, desmovilizan. Las fosas imponen el terror como forma de control territorial en las regiones que están marcadas por estas fosas. Y es parte de un continuum de tortura psicológica. La desaparición es una tortura que se mantiene en el tiempo mientras existe la desaparición. Y en este contexto de tantas violencias, es importante acercarnos a cuáles son las complejidades de esta violencia patriarcal. A diferencia de los procesos de represión política de las dictaduras latinoamericanas, en donde se acuña, por cierto, el término jurídico de desaparición forzada, en donde eran las fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares vinculados al Estado los principales perpetradores, en México estamos ante distintos tipos de perpetradores que actúan con estrategias de violencia y control territorial diferentes dependiendo cada contexto regional.
En muchas regiones, los agentes de la violencia son las fuerzas de seguridad, los policías municipales, estatales, federales o las fuerzas castrenses, vinculados en muchos casos al crimen organizado. En otras, las organizaciones criminales actúan de manera directa en contextos de total impunidad. Es decir, aún en donde no podemos comprobar la responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad, el contexto de impunidad es responsabilidad del Estado. Pero lo que sí está claro es que en el 99% de los casos, los perpetradores son hombres violentos. Es decir, que una de las raíces de la crisis de derechos humanos que se vive en México es la violencia patriarcal, del Estado, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas irregulares. Un problema sobre el que las feministas venimos trabajando históricamente. Sin embargo, en la Academia Mexicana, el análisis y el activismo feminista se ha centrado sobre todo en el tema del feminicidio, por la urgencia y la gravedad del problema. El análisis feminista de la desaparición forzada, del desplazamiento y de las masacres de indígenas, campesinos y migrantes son aún temas pendientes, como lo son las alianzas entre las organizaciones feministas mexicanas y los familiares de desaparecidos y de gente masacrada. Entre el feminismo radical en algunos sectores y el feminismo autónomo, sobre todo me ha tocado escucharlo con las nuevas generaciones, existe la postura de que se trata de un problema de hombres que se matan entre ellos y por lo tanto no es un problema que compete al feminismo. Desde una perspectiva interseccional y antirracista, varias de las integrantes de la Red de Feminismos Descoloniales, algunas de las cuales ya han pasado por esta cátedra también, hemos venido señalando que son hombres y mujeres, pobres y racializados, las principales víctimas de la violencia patriarcal del Estado y de los grupos criminales. Si esos 40,000 desaparecidos hubieran desaparecido de Polanco, hubieran desaparecido de las colonias ricas de la Ciudad de México, este país ya se hubiera movilizado desde hace mucho de una manera distinta. Es por el tipo de cuerpos que estamos encontrando en estas fosas, que son sobre todo hombres y mujeres, jóvenes en edad reproductiva, de cuerpos racializados y pobres, que son tratados como cuerpos desechables, los que aparecen en estas fosas. Esta violencia patriarcal se ejerce, como le he dicho, sobre estos cuerpos que han sido feminizados y construidos como desechables por un sistema neocolonial, clasista y racista que posibilita estas formas extremas de violencia. Es decir, el racismo deshumaniza y vuelve ininteligible el valor de los cuerpos ubicados en territorios racializados. Un feminismo que pretenda desarticular las violencias extremas que están marcando nuestro territorio tiene que ser necesariamente un feminismo antirracista. Paralelamente, las masculinidades violentas promovidas por el sistema clasista y patriarcal han encontrado un nicho en el mercado, un nicho de mercado en el crimen organizado, en donde su capacidad de violencia es muy bien cotizada. Estamos en un contexto cada vez de mayor precarización, en donde las masculinidades hegemónicas del hombre proveedor no pueden cumplirse su función. Y por lo mismo, lo que sí está muy bien cotizado en este mercado neoliberal es la capacidad de violencia. Y muchos de estos jóvenes pobres han sido educados con una alta capacidad de violencia que es altamente cotizada en el mercado. Esto que Sayek Valencia ha llamado el capitalismo gore ha profundizado las exclusiones de la sociedad mexicana, dejando a un amplio sector de los hombres pobres y racializados sin la posibilidad de cumplir este papel que les asigna el sistema patriarcal de ser proveedores. Frente a una cultura capitalista de consumo, que a la vez deshumaniza, promueve valores que decretan que para ser alguien en el mundo tienes que poder comprar un carro, un iPhone, un iPad, estos jóvenes han encontrado en su capacidad de violencia una mercancía cuya venta les da poder y control sobre cuerpos y territorios.
un análisis y una praxis feminista descolonial tendría mucho que aportar a la construcción de una justicia transformadora, fuera de las estrategias y marcos punitivos que no reconocen las múltiples intersecciones de violencia y desigualdad que marcan la vida de víctimas, pero también de perpetradores, y que vuelven muy difusas las fronteras que separan a unos y otros. Este es un tema muy delicado, pero yo creo que es importante ponerlo en la mesa del debate, que si bien la mayoría de los cuerpos que están siendo encontrados en las fosas son cuerpos mayoritariamente de hombres jóvenes, pobres y racializados, también muchos de los perpetradores vienen de este mismo sector. Y que en ese sentido, tanto los perpetradores como los que mueren son víctimas de una violencia patriarcal, ejercida o sufrida en sus propios cuerpos. Ante esta compleja realidad, han sido las mujeres organizadas en torno a sus familiares desaparecidos quienes nos han dado algunas pistas de cómo promover estrategias de reconstrucción del tejido social y cómo repensar la justicia desde otros marcos y epistemologías que no siempre pasan por la justicia del Estado. Y ahí quiero centrarme en estas dos experiencias que les hablaba. Las buscadoras de madres a luchadoras sociales. Mi trabajo con familiares de desaparecidos lo he desarrollado como parte de este grupo que se llama Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, del que les hablé antes. Hemos creado espacios de intercambio de saberes con familiares de desaparecidos a través de talleres en Veracruz, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Morelos, Michoacán y Ciudad de México, y en el último año y medio en el centro de Honduras, en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Paz, y en menor medida en la zona Lenca en Marcala. También hemos realizado peritajes forenses y socioantropológicos, elaborando materiales de apoyo para las búsquedas. Si bien he participado en varios de estos espacios, mi trabajo más cercano ha sido con las organizaciones de familiares de desaparecidos, conocido como las buscadoras o las rastreadoras del fuerte, y COFAMICEN en La Paz, Honduras. Por el tiempo con el que contamos, voy a hacer un poco más de énfasis con el trabajo de las rastreadoras, pero recuperaré un poco también de lo que ha sido el trabajo en Honduras. Ambas organizaciones están constituidas mayoritariamente por madres y esposas de desaparecidos y desaparecidas, que ante la incapacidad del Estado mexicano se han dado a la tarea de buscar los restos humanos de sus familiares en fosas clandestinas. En el estado de Sinaloa, en el norte de México, desde el 2014 las buscadoras han salido cada miércoles y domingo con picos y palas a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos. A la fecha han encontrado 133 cuerpos y han restituido a sus familias 110 de ellas, logrando que se cree el primer banco genético en la ciudad de Culiacán, fuera del centro de México. Este grupo de mujeres ha documentado también en cuadernos, con plumas, con sus propias manos, 400 casos de desaparecidos del 2010 al 2018, tan solo en el norte de Sinaloa, en los municipios del Fuerte, Choice y Guasave. Lo que empezó siendo el eslogan "Te buscaré hasta encontrarte" se ha convertido en el eslogan "Los buscaremos y las buscaremos hasta encontrarlos y encontrarlas". Muchas de ellas ya han encontrado los restos óseos de sus hijas y han seguido trabajando y buscando. Una de las características de este grupo, bueno, este es el GIASF, en algunas de las marchas, el eslogan de del grupo forense es "Por una ciencia con conciencia". Aquí estamos en uno de los talleres. Y ahorita voy a hablar un poquito de la importancia que tuvo Ayotzinapa. Una de las características de este grupo es que son bienvenidas todas las madres que quieran buscar a sus hijos e hijas, sin importar la actividad a los que ellas o ellos se dedicaban. Un principio central de la organización es que todo ser humano merece una vida y una muerte digna, lo cual incluye ser enterrado y despedido por sus familias. En el grupo confluyen campesinas mayo-yoremes, maestras rurales, comerciantes, trabajadoras domésticas, obreras, amas de casa,
Algunas son madres o esposas de policías. Hay madres de jóvenes que se dedicaban, que en la vida estaban en grupos opuestos. Hay jóvenes que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero ellas tienen en común el rechazar la cultura de la violencia que marcó la vida y la muerte de sus hijos. Y ahora unen sus fuerzas por sobre sus diferencias para buscarlos a todos y a todas. Los orígenes de esta organización se ubican en un momento de mucha efervescencia organizativa en el país por parte de familiares de desaparecidos a raíz del llamado caso Ayotzinapa. El asesinato, bueno, ya no tengo que recordarlo, pero de cualquier manera lo menciono, que fue la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidoro Burgos de Ayotzinapa el 26 y el 27 de septiembre del 2014, lo que marcó un parteaguas que movió las conciencias de la sociedad mexicana y traspasó las fronteras nacionales, haciendo evidente este contexto de impunidad y comprobando lo que ya se venía diciendo en muchos lados. Y es que ahí se pudo mostrar directamente la responsabilidad del Estado en este fenómeno. Fue el Estado. Y este fue el Estado, se convirtió en un grito nacional. La búsqueda de estos estudiantes movilizó no solo a las familias y organizaciones de derechos humanos, sino a miles de personas que tomamos las calles. Ante la hipótesis de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero, se inició una búsqueda de restos humanos que, aunque no posibilitó encontrar los cuerpos de los 43, permitió descubrir más de 150 fosas clandestinas solo en la sola zona de Iguala. Y lo que pasó con estas exhumaciones es que cuando iban apareciendo las fosas y decían no son los 43, la gran pregunta es, entonces, ¿quiénes son? Llegaron madres, sobre todo madres, pero también algunos padres de todo el país se movilizaron a la zona de Iguala a tratar de ver si eran sus hijos. Y esto empezó un fenómeno que no había existido en México antes. Esto es la formación de colectivos de búsqueda de rastreadores que con picos y palas recorren el territorio mexicano. Fue a partir del encuentro de estas fosas en Iguala que se empiezan a formar colectivos en Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Las noticias de los hallazgos de fosas clandestinas por parte de estos colectivos empezaron a aparecer en la prensa. Solamente entre el 2007 y el 2018 se localizaron 2.500 fosas clandestinas. Se inhumaron más de 3.000 cadáveres. Todo esto es considerado un subregistro. Fue meses después de que empieza este fenómeno que en septiembre del 2014, una maestra jubilada que está ahí en el centro, Mirna Medina, convocó a las madres del municipio del Fuerte, en el norte de Sinaloa, a una marcha. Ella era comerciante, maestra jubilada, y su hijo Roberto Corrales fue desaparecido el 14 de julio del 2014. A partir de esta primera marcha en el municipio de Ahome, empezaron a llegar madres, sobre todo de la zona Lloreme, pero también de las zonas urbanas del norte de Sinaloa. Los pueblos, muchos de estos eran pueblos tomados por el narco como San Blas y Batamote. Si bien nuestro trabajo de investigación colaborativa del GIASF con las buscadoras del Fuerte, aquí está el… ¿esto tiene láser? No. ¡Ay! Bueno, no puedo. Esta parte de aquí, toda la parte del norte de Sinaloa, aquí está el Fuerte, aquí está Choix, estamos en la frontera con Sonora, es donde se ubican esta organización que es también la zona Mayo Lloreme. Un poco como anecdotario familiar, yo, para los que no me conocen, pues yo me formé como antropóloga acá en México, en la frontera sur, pero mi abuelo era Mayo Lloreme y yo nunca había trabajado en la zona Mayo, y por las mismas raíces del racismo mexicano, si bien mi abuelo era hablante de Mayo, mi familia, mis padres nunca se reivindicaron como mayos, ni mi padre aprendió el Mayo, y ellos eran precisamente del Fuerte.
Entonces, para mí fue este trabajo el que me llevó de regreso a la tierra de mis ancestros. Y fue una experiencia en ese sentido, pues muy fuerte emocionalmente, no solo porque pues la búsqueda en terreno y el encontrar en terreno es una experiencia muy, muy fuerte, sino porque muchas de estas mujeres se parecían a mi mamá, mi abuela, mi tía. Los mayos lloremos son un pueblo muy alto, muy grande, muy gritón. Mi madre era muy gritona, yo soy muy gritona. Entonces, culturalmente había también como una afinidad, los dichos, los modismos del norte de Sinaloa. Fueron para mí, pues no fue algo intencional, fue el grupo forense el que me llevó de regreso allá a la solicitud de las rastreadoras que nos pidieron ayudarles a sistematizar sus bases de datos que tenían todos con cuadernos, plumas. Fue así que empezamos a trabajar con ellas. Hay toda una línea dentro de la antropología social desarrollada sobre todo en Centroamérica por Victoria Sanford y en España por Paco Ferrandis, que empezaron a acompañar a los equipos forenses en procesos de exhumación. Y estos antropólogos sociales empezaron a plantear que la antropología social tenía mucho que aportar a los equipos forenses, por un lado en el análisis del contexto, para ver qué era lo que había alrededor de estas fosas, las historias de la violencia, los continuums, pero también en una segunda etapa en los procesos de reparación, para entender la reparación de una manera más integral, incorporando la historia oral. Y a este giro dentro de la antropología se le ha conocido como el giro forense. Y el giro forense en la antropología social, hay un libro bajo ese nombre que escribe Paco Ferrandis, habla mucho describe la etnografía alrededor de las fosas, cómo llegan en todos estos equipos de exhumación, lo que implica el saber de los especialistas. Pues eso que describen estos libros no tiene nada que ver con el contexto forense en el que las rastreadoras hacen su búsqueda. Ellas hacen sus búsquedas en terrenos controlados por el narco, arriesgando y poniendo el cuerpo en medio de la violencia. Han sido toleradas por el Estado en estas búsquedas porque supuestamente dentro de toda la legislación es ilegal tocar pruebas de cualquier homicidio. Entonces solamente pueden ser la Procuraduría y las fuerzas del Estado quienes pueden hacer estas búsquedas. Pero el Estado ha dejado que las madres busquen porque como ellos no hacen su trabajo, con la única condición de que avisen cuando encuentren. Entonces ellas llegan a territorios que están bajo mucha violencia y la manera en que ellas empezaron a trabajar en esta zona fue que empezaron a poner spots en la radio diciendo: nuestros hijos merecen un entierro digno, no buscamos justicia, buscamos enterrar a nuestros tesoros. Lo cual es un eslogan muy doloroso, es decir, no buscamos justicia. Y cuando vinieron hace algún tiempo en la Ibero, se contribuyó a que hubiera un encuentro con algunas de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, y las madres de la Plaza de Mayo que no podían entender que hubiera una organización de familiares que dijeran: no queremos justicia. Esto tiene muchas implicaciones. Por un lado, no queremos la justicia de un Estado que sabemos que es cómplice. No vamos a poner nuestras esperanzas en un Estado punitivo que es parte del entramado de violencias que ha posibilitado la muerte de nuestros hijos. Hay también una reivindicación de otras formas de justicia construidas desde abajo, desde las mujeres. Pero también, pues, para poder entrar a estos territorios a recuperar los cuerpos sin poner en riesgo a sus hijos aún vivos, pues también recurrieron a ese tipo de estrategias. Y les empezaron a llegar a ellas llamadas anónimas, papeles bajo la puerta del lugar. Se reunían en un local, en un mercado, diciéndoles: un leñador, un cazador que encontró algunos huesos, y ellas iban a estos lugares a buscar. Este contexto no tiene nada que ver con este contexto del giro forense, descrito en la literatura por Francisco Ferrandis, quien ha acuñado el término etnografía a pie de fosa. No se trata de un contexto de justicia transicional en el que las exhumaciones pueden ser utilizadas para procesos jurídicos de graves violaciones a los derechos humanos, como nos ha descrito Victoria Sanford en el caso guatemalteco, o Juan Pablo Aranguren en Colombia, o Isaías Rojas para el caso peruano.
o de desenterramientos de la violencia del pasado que puedan contribuir a proyectos de memoria histórica, como el trabajo que ha hecho Francisco Ferrandis en las fosas de la Guerra Civil Española, o el que ha hecho Silvia Dutrenit en su libro colectivo con los equipos forenses en América Latina. En nuestro caso, se trata de exhumaciones hechas por las mismas madres, que no buscan encontrar culpables, no quieren judicializar los casos, encontrar a sus tesoros y darles digna sepultura. Esto lo hacen no en el marco de una escenografía científica forense, ni con una amplia cobertura mediática, como nos describen desde la etnografía los trabajos antes mencionados, sino en el marco de contextos de violencia en donde los perpetradores siguen actuando con libertad y muchas veces continúan ocupando puestos de servidores públicos en los cuerpos de seguridad locales. Las especificidades de este caso nos lleva a repensar las limitaciones de la lucha jurídica que varias de nosotras veníamos reivindicando con nuestro trabajo de activismo legal, forzándonos a explorar las epistemologías locales en torno a la justicia y la reparación. Lo que Boaventura de Sousa Santos llama el uso emancipatorio del derecho parece estar llegando a sus límites en contextos en donde el crimen organizado funciona desde las instituciones mismas del Estado. Como antropóloga jurídica feminista, este nuevo contexto ha implicado nuevos retos, pero también nuevos aprendizajes que me han hecho reconsiderar mis perspectivas ante el activismo legal. Esto lo planteo porque hay todo un debate sobre lo que implica nuestra participación en los casos de juridización de violaciones a los derechos humanos. Y yo he participado en varios de estos casos, a otras veces me ha tocado, creo que con Mercedes me invitó hace algunos años a hablarles de lo que ha sido mi papel en la Corte Interamericana para el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron violadas por efectivos del ejército mexicano. Yo sigo pensando que existen muchas estrategias, no me gusta crear una dicotomía entre quienes apuestan por el activismo legal en foros nacionales, en espacios de justicia nacionales e internacionales, y quienes buscan crear otros espacios de justicia alternativa. Creo que depende mucho del contexto. Y que en este caso, en donde todo el entramado estatal está coludido con el crimen organizado, realmente para estas mujeres el Estado representa más parte del problema que de la solución. Y esto pone en la mesa también a qué le apuestan estas mujeres después de encontrar a sus hijos, después de enterrarlos. Si solamente fuera enterrarlos, pues muchas de ellas ya han encontrado, se podrían ir a sus casas. Ellas están ahora construyendo nuevas comunidades, lo que la antropóloga colombiana Miriam Jimeno llama comunidades emocionales, pero también comunidades políticas, en donde están acompañando a otras madres en búsqueda. Y bueno, en ese sentido, quisiera también dialogar un poco con algunas posturas que desde distintas partes de América Latina, por ejemplo, el análisis que se hizo de las madres de la Plaza de Mayo o del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala, han apuntado de que el hecho de que sean mayoritariamente las madres las que se han movilizado en la búsqueda de sus hijos, politizando sus identidades maternas para convertir a todos los desaparecidos y desaparecidas en sus hijos e hijas, usando camisetas, por ejemplo, como les enseñé antes, que pasan de "te buscaré hasta encontrarte" a "los buscaremos hasta encontrarlos", han hecho que sea su identidad de madre la que se moviliza políticamente. Esto ha servido para obtener la solidaridad de la sociedad civil, el apoyo logístico de algunas instituciones locales, y ellas lo consideran una relativa protección ante los grupos del crimen organizado que controlan la zona. Esta postura asume cuando les preguntas, bueno, ¿por qué ustedes y por qué no los padres? ¿Por qué son las rastreadoras son solo mujeres? Solo hay un abuelo, Mayo Lloreme, todas son mujeres. ¿Por qué no los hombres? Dicen, porque es más fácil que a los hombres los vayan a levantar, les vaya a pasar algo. En cambio, nosotras como madres es más difícil que nos toquen. Y esta postura
que asume que existe todavía algún tipo de reserva ético-moral en los perpetradores de la violencia, que respetarán la figura de la madre, pues vemos que en todos estos casos de madres que han sido asesinadas y desaparecidas en Culiacán, la madre Maricel Escobedo, en el norte, en Chihuahua, en Durango, pues nos muestran de que es más un mito que una realidad. Sin embargo, bajo esta lógica, una de las buscadoras me compartía una historia de una vez que llegaron a un terreno donde había un cuerpo y un hombre fuertemente armado con el rostro cubierto le impidió la entrada a un terreno donde le habían dicho que había fosas clandestinas. Ella se baja del carro y lo interpela diciendo: muchacho, muévete y déjame pasar, que un día tu madre te estará buscando como yo y querrás que te encuentre. El joven me respondió llamándola por su propio nombre y le dijo: mis respetos, doña, pase a buscarlo. Bueno, estas historias que sirven para justificar que sean ellas las que ponen el cuerpo, pues también son muchas veces confrontadas con una realidad de feminicidios hacia madres de desaparecidos. Cuando les preguntamos por qué los hombres de las familias participan tan poco, explican que aparte de las razones de seguridad, los horarios laborales de los hombres son más estrictos que los de las mujeres, que la mayoría de ellas tienen trabajos con horarios flexibles, lo que les permite salir de búsqueda. Pero cuando empezamos a reconstruir y a conocer más de sus historias y a conocer más a fondo el contexto del norte de Sinaloa y sus rutinas cotidianas, constatamos que ni están más seguras que los hombres ni sus trabajos son más flexibles. Es también parte de este discurso que permite justificar la ausencia de los hombres. Reproducen imaginarios sociales en torno a lo femenino y lo masculino, que no siempre responden a la realidad en la que viven. La pedagogía del terror ha cruzado todos los límites éticos y morales de respeto a la madre mexicana. Esto ya no es parte de los códigos de actuación de los sicarios, ni de las fuerzas de seguridad, ni de los militares. Las madres de los desaparecidos están siendo centros de violencia. La lista es larga, incluye a mujeres de todo el país, de distintas profesiones. Por supuesto está el caso de Maricel Escobedo, que es una activista de derechos humanos. Ella encabezó, para los que no conocen, el movimiento contra el feminicidio en Chihuahua, y la asesinaron el 16 de diciembre del 2010 en un plantón frente a la oficina de gobierno mientras protestaba porque acababan de liberar al asesino de su hija Rubí Marisol Freire Escobedo. Y pues varios de estos casos han sido de igual forma pues liberados los perpetradores. El caso de la compañera de Culiacán, no encuentro ahorita su nombre, aquí está el caso de Culiacán, Sandra Luz Hernández. Ella era compañera de las rastreadoras del Fuerte, es la compañera que está en la esquina de este lado. Madre de Edgar García, ella fue asesinada en el 2014 y estaba realizando investigaciones para encontrar a su hijo. Su asesino confesó, entregó el arma con el que mató a su hija, entregó la ropa ensangrentada que usó. Un año después, el juez Sergio Valdés Mesa, estos nombres hay que decirlos, Sergio Valdés Mesa, liberó al asesino confeso por falta de pruebas. Pocos meses después, la madre apareció asesinada. La movilización de la identidad política como madres, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por las académicas feministas, sobre todo a partir del análisis de la experiencia de las madres de la Plaza de Mayo. El principal argumento que se plantea contra lo que se ha denominado maternalismo o familismo es que moviliza los valores más tradicionales de la sociedad mexicana, de la sociedad latinoamericana, en torno a la familia heterosexual. Al plantear que las mujeres hemos sido socializadas con la ética del cuidado de los otros y otras, hijos, padres, hermanos, hijas, hermanas, y que es esta ética la que lleva a las madres a dejar el espacio privado y buscar a sus hijos, en el caso específico de aquí de México, con picos y palas, arriesgando sus vidas, reproduciendo así los roles tradicionales de cuidadoras que muchos feminismos han venido confrontando. El trabajo de Marisa Navarro acá abajo y de Elizabeth Yellin
son dos de las críticas a este maternalismo que desde el feminismo argentino. Y plantean que este tipo de maternalismo excluye otras identidades políticas que se han movilizado por los derechos humanos en Argentina y a la vez reproduce estos imaginarios patriarcales en torno a la madre. Por ejemplo, Marisa Navarro señala, lo leo, el rechazo de las madres de la Plaza de Mayo a consentir la pérdida de sus hijos no es un acto transgresor, sino una expresión de su socialización, una aceptación de la división sexual del trabajo y de su lugar subordinado dentro de la misma. Estas críticas a las estrategias de las mujeres de sector, que las mujeres de sectores populares usan para movilizarse por la justicia, me remite a los viejos debates en torno al paradigma de los intereses que han sido utilizados por los feminismos blancos del norte global para descalificar la potencialidad transgresora de las mujeres pobres que se movilizan por sus necesidades materiales. En muchos de mis trabajos, este es un debate que yo ya había traído a estos espacios en Chiapas, pues he planteado que generalmente las feministas utilizamos como parámetro para medir la capacidad emancipatoria de las mujeres con las que trabajamos nuestras propias concepciones de justicia y emancipación. Mientras las mujeres se parecen más en sus agendas y visiones de justicia a nuestra propia agenda política, están más emancipadas. Y nos cuesta mucho acercarnos a otras maneras de entender la justicia, a otras epistemologías, a otras estrategias. Nos convertimos en el feministómetro con el que medimos la emancipación. Nosotros hemos confrontado estas perspectivas desde la antropología jurídica, que tienden a establecer jerarquías políticas entre los movimientos de mujeres, poniendo aquellas que se encuentran, como dije, más cercanas al analista feminista, en la vanguardia, como más emancipatorias, y a quienes se movilizan en otros discursos que no reivindican el feminismo como meras reproductoras de ideologías sexogenéricas. En este sentido hay un debate en el feminismo muy viejo que es la perspectiva de Maxine Molineaux, politóloga, quien ella hacía una división entre las mujeres pobres que se movilizaban por intereses prácticos y que surgían de la satisfacción de sus necesidades y aquellas que se movilizaban por intereses estratégicos que llevaban en el centro la desigualdad de género. Los intereses estratégicos para ella eran los únicos que eran intrínsecamente políticos y potencialmente transformadores. Estas visiones dicotómicas subestiman las contribuciones críticas que las mujeres pobres organizadas, en nuestro caso, las rastreadoras, las madres de desaparecidos, pueden hacer a la desestabilización del orden social, porque no discuten cómo estas mujeres, en el marco de sus estrategias de búsqueda, desestabilizan los discursos del poder y construyen nuevas identidades políticas en contextos de extremas violencias. Las críticas al familismo asumen, por un lado, que los lazos familiares que reivindican quienes se han organizado en torno a la desaparición forzada, son siempre los lazos sanguíneos, centrados en la familia nuclear. Sin embargo, estas familias que nosotros hemos conocido en Sinaloa y en Honduras, en distintas partes de la geografía nacional, incorporan parentescos rituales como el compadrazgo, político-afectivos como el que me une a varias compañeras que me consideran su hermana y cuyas hijas me llaman tía. Es decir, en la práctica, las familias que han construido las madres de los desaparecidos son mucho más amplias que los lazos de sangre. Y estamos seguras que las organizaciones que se han formado en regiones indígenas de México, estos vínculos de parentesco algunas veces incluyen a la comunidad entera. Esto lo he encontrado también en el centro de Honduras con las comunidades lencas. Entonces, al hablar de familismos, estamos reproduciendo en nuestros análisis las perspectivas de las familias heteropatriarcales que estamos cuestionando. Y no nos estamos acercando a qué otro tipo de familias están construyendo estas mujeres. Si bien estas mujeres no reivindican ninguna agenda feminista, ni se proponen confrontar las relaciones patriarcales que enmarcan su vida cotidiana, al salir a buscar a sus hijos e hijas, a sus esposos, a sus hermanos y hermanas, a sus ahijados,
Esto ha implicado negociar en el espacio doméstico muchas cosas que desestabilizan los roles de género. Se han convertido en actoras políticas en un lugar en donde lo político ha estado silenciado por la pedagogía del terror. A nivel de este proceso de politización, al confluir con otras familias, han venido a ubicar sus búsquedas en el marco de reclamos más amplios contra la violencia y la impunidad. En el caso de los saberes forenses, algo muy interesante que hemos encontrado es que estas mujeres en estos 7 años de búsqueda se han convertido en las especialistas de análisis de contexto. Se han apropiado los saberes forenses, pero los han llevado mucho más allá de su aspecto técnico. Esto ha venido a confrontar a muchas forenses, como desde el mismo equipo argentino, a muchas mujeres forenses muy técnicas. Porque ellas, por ejemplo, una de ellas me decía, yo con solo tocar el cráneo hubiera sabido si era mi hijo o no, porque conocía cada una de los bultos de este cráneo que yo había acariciado tantas veces. Son saberes locales que estas madres tienen, que se subestiman en este contexto. Y han venido a convertir los restos humanos en sus hijos, hijas, han redignificado lo que son estos cuerpos que encontramos en las fosas y que el lenguaje técnico forense a veces olvida. Quiero compartir aquí algo que pasó en una de mis primeras búsquedas en el norte de Sinaloa cuando encontramos a Guillermo Pacheco, el esposo de una de las rastreadoras. Lo encontramos gracias al apoyo de unos leñadores que habían encontrado algunos cuerpos en unos terrenos baldíos. Y cuando llegamos ahí y estuvimos, yo tengo una lesión de rodilla, me cuesta un poco caminar, me acerqué a una de las más grandes, a Manqui, que había tenido una embolia, y dije, no, pues me lo voy a pegar a la viejita porque es la que va a caminar más despacito. Pues no, la verdad es que ella caminaba mucho más rápido que yo, y anduvimos, estábamos buscando cuando ellas encontraron una fosa, y Guillermo Pacheco salió gritando su nombre porque traía su identificación de Ilini. Yo pensé que la primera vez que encontrara un cuerpo me iba a aterrar, ya eran restos óseos, ya tenía más de un año desaparecido. Ellas se pusieron alrededor de la fosa y empezaron a llamarle por su nombre. Guillermo, aquí estamos, ya te encontramos, chiquito, te vamos a llevar con tus hijos, te están esperando. Todo lo que era este terror ante la muerte se convirtió en un acto amoroso. Se agarraron de las manos, hicieron una rueda y empezaron a orar. Algunas de ellas son católicas, otras son cristianas y algunas son ateas, pero todas se unieron, o dicen que perdieron la fe después de esta experiencia, se unieron en una oración y convirtieron estos restos humanos que la práctica forense describe técnicamente en un ser humano cuya dignidad había tratado de ser borrada por quienes tiraron su cuerpo como si fuera basura. Entonces, en estas prácticas de construcción de comunidad, de reconstrucción de tejido social, en una región en donde la violencia ha destruido las comunidades, son ellas este bastión ético-moral que está luchando por reconstruirlas y está desestabilizando unos discursos forenses que vuelven todo técnico, ¿no? Y bueno, algo que nosotros tenemos ahora como debate con la 4T, con la cuarta transformación, que se están haciendo las mesas forenses, etcétera, es que ahorita en México las principales especialistas que se han formado son las madres de los desaparecidos. Son ellas las que saben cuáles son los lugares donde se pueden encontrar las fosas. Son ellas las que nos pueden dar los elementos de análisis de contexto. Son ellas las que nos pueden decir el tipo de medidas de seguridad. Y este análisis de contexto es lo que nos va a permitir realmente hacer investigaciones profundas. Y sin embargo, en estas jerarquías de conocimiento, seguimos poniendo, es muy interesante porque arriba de estas jerarquías está la genética. Es lo que diga el ADN, eso es. Después abajo viene la antropología física, es decir, cuando hablan los huesos. ¿Qué nos dicen los huesos? Eso todavía puede ser. Luego tenemos a la arqueología, que nos va a decir un poco cuál es el contexto. Ya con muchas ganas está la antropología social, pero ya al final de la ruta, bueno, algo tendrán que decir los antropólogos sociales. Pero abajo están las familias.
cuyas voces no se escuchan en estas investigaciones, y son ellas las expertas que nos pueden dar algunas pistas, pero no solo algunas pistas para la investigación, sino también algunas pistas de cómo reconstruir el tejido social golpeado por la violencia. Como hemos señalado, las organizaciones de madres no solo buscan a sus hijos, sino a todos y a todas las desaparecidas. Incluso las madres que ya han encontrado, entre ellas la misma fundadora de las Buscadoras del Fuerte, Mirna Medina, continúa participando en las búsquedas después de encontrar a su hijo Roberto. Al considerar a todos los cuerpos que encuentran como personas y no solo como restos humanos, y al adoptarlos como propios, rompen la privatización de los muertos y refuerzan el sentido de la comunidad. Más que descalificar la falta de radicalidad feminista de las rastreadoras, el reto epistemológico y político es entender sus prácticas cotidianas de resistencia, reconocer las zonas grises en las que se reproducen los discursos del poder y apoyar la sistematización y reconocimiento de sus experiencias y saberes. En este esfuerzo por reconocer, aquí está Mirna cuando encontró a Revuelto, por reconocer los saberes de estas mujeres, es que aparte del apoyo en la sistematización de sus bases de datos, hace 2 años iniciamos un taller de memoria histórica con ellas, en el que por un lado reconstruimos en un mapa todas las fosas que han encontrado a lo largo de estos años, y con un apoyo de una investigadora de la UAM, se creó una aplicación, Luz María Sánchez, para celular, para que cuando ellas vayan en búsqueda con su celular puedan georreferenciar las fosas que encuentran e ir construyendo, mapeando estas fosas. Pero a la vez que esto es a partir de la construcción, de la creación de esta aplicación, pero antes de esta aplicación georreferenciamos las que ya habían encontrado, pero fue también un taller de memoria para reconstruir todo lo que implicó la búsqueda y el hallazgo, para reconocer esos saberes que ellas han ido acumulando. Y dentro de este diálogo de saberes surgió la propuesta de hacer un libro de historias de vida de ellas y sus hijos. Por un lado, para redignificar la memoria de estos jóvenes que han sido, cuyas vidas han sido tratadas como basura, pero también que han sido criminalizados. Yo creo que si hubieran sido 40.000 estudiantes los que desaparecieron, o sea, si por 43 nos fuimos a las calles, pero estamos hablando de 40.000, si hubieran sido estudiantes, más de ustedes que están aquí estaríamos en las calles. Pero hay la idea en el imaginario social que en algo habrán andado, por algo los desaparecieron. Y esta justificación permite justificar nuestra indiferencia, pero también poder seguir viviendo. Porque si redimensionamos el nivel de violencia y terror en el que estamos como sociedad mexicana, tal vez no podríamos con la fuerza que tiene esto. Y esto ha tenido como consecuencia también la criminalización de estos jóvenes. En el caso de los 49 torsos que fueron encontrados en Cadereyta, Nuevo León, la primera declaración del gobernador de Nuevo León fue que era un ajuste de cuentas. Ahora, reconstruyendo con un peritaje que estamos haciendo para COFAMISEN, para demandar reparaciones integrales, eran migrantes en tránsito por México con historias de trabajo, con hijos, con familias. Cada uno de los hijos de estas mujeres tenían una historia que contar. Trabajamos en talleres de memoria, reconstruyendo, redignificando la memoria de estos jóvenes, pero también haciendo una denuncia a la incapacidad del Estado para y a la complicidad del Estado al construir las condiciones de violencia e impunidad. Estas historias nos han mostrado también un continuum de violencias, muchas de ellas de origen colonial, como es el caso de la población Yoreme, que ha sido víctima de muchos desplazamientos, con la construcción de presas, con megaproyectos, en donde esta violencia del crimen organizado ha causado, en el caso de Choice, hay muchas comunidades desplazadas, vaciar el territorio de esta población y después hacer más fácil la llegada de megaproyectos. Y en la memoria histórica del pueblo Yoreme hay una historia
de un continuum de violencias que tiene un origen colonial. Y este libro recupera también estas múltiples violencias que no empezaron con la desaparición forzada de sus hijos, ni terminaron con el hallazgo de sus huesos. La violencia burocrática, lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, de los burócratas que tienen que enfrentar para poder recuperar los restos de sus hijos, para poderles dar salta sepultura, para poder conseguir el examen de ADN, sigue violentándolas cotidianamente. Todo lo que tuvieron que hacer las madres de Honduras para recuperar los cuerpos de sus hijos, que llegaron a Honduras casi 3 años después de que habían encontrado la identificación de Fabricio Suazo, uno de los cuerpos, torsos que fueron encontrados en Cadereyta y fueron tirados a una fosa común. Todo eso es un continuum de violencias que viene después de la desaparición. Y bueno, en este libro, que incluye las historias que trabajamos con ellas en los talleres, el análisis del contexto que posibilita la violencia, a propuesta mía se hizo un intercambio con un grupo de mujeres presas en Morelos, con quien he venido trabajando por 11 años, que al igual que las madres de los desaparecidos, han sido víctimas de este estado patriarcal que criminaliza a las mujeres pobres. Y en un principio las mujeres presas en Morelos pensaban que a lo mejor iba a haber resistencia por parte de ellas, empezaron con un intercambio epistolar. Y yo decía, bueno, yo creo, veo claramente lo que tienen en común los cuerpos de las fosas y los cuerpos encarcelados. Todo ese continuum de violencias que intersectan sus vidas, pero también la manera en que la guerra contra el narco se ha centrado en ciertos territorios y en ciertos cuerpos para desecharlos o para aprisionizarlos. Y a partir de este intercambio, estos son algunos de los mapas que se hicieron, de este intercambio entre la colectiva Hermanas en la Sombra y las Rastreadoras del Fuerte, que empezó como un intercambio epistolar, después cada una de las compañeras presas leyó una historia de vida y en base a esa lectura hizo una respuesta poética a estas historias que se llevó a las mujeres de Sinaloa. Construimos un libro y este libro también plantea que hay distintas maneras de teorizar sobre la realidad. Las historias de vida son teorizaciones encarnadas de estas mujeres que han puesto su cuerpo en el territorio para defenderlo, para denunciar la violencia, para mover la conciencia de los mexicanos. Y la poesía de las mujeres presas son también textos que hablan de esta intersección de violencias. El libro que está por salir se llama Nadie detiene el amor, que es el título de una de las poesías que hicieron las rastreadoras, historias de vida de las rastreadoras y buscadoras del norte de Sinaloa. Esta va a ser la portada y es un libro que la edición va a estar donada tanto a las mujeres presas como a las mujeres rastreadoras, y que tiene inicialmente una introducción en la que mi colega Carolina Robledo, parte del GIASF, y yo hacemos un análisis de contexto que surge también de estos talleres con ellas. Y bueno, quiero terminar esta presentación compartiendo un poema de María Elena Basabe, que es la mujer que está allá a mano derecha, que escribió para las rastreadoras, le puso un poema para las rastreadoras, mujeres guerreras que inspiran resistencia. Almas errantes, mamás llorando, migajas de ellos, piden a Dios orando pedazos de ellas, lo saben ausentes, no hay nada de ellos, sus palas son la conciencia, sus voces la memoria. Y bueno, pues espero que pronto pueda traerles este libro a compartir y que nos puedan acompañar ya sea algunas de las compañeras de la colectiva o algunas de las rastreadoras que tienen muchas ganas de conocerse entre ellas. Suzuki Lee Camacho, que está a mano izquierda, también coautora de este libro, que estuvo presa durante 25 años por asesinar a su marido golpeador en un acto de defensa propia, ya salió libre. Y ahora estamos pensando que pueda visitar a las rastreadoras para conocerlas. Entonces, esta ha sido una apuesta no solo de acompañar la lucha de estas mujeres y apoyarlas a sistematizar sus conocimientos, sino también una apuesta por construir vínculos y alianzas entre distintos colectivos de mujeres. Y hoy, concretamente, un llamado al movimiento feminista a que articulemos más nuestras fuerzas y luchas con las madres de los desaparecidos, porque hasta ahora ha sido una lucha que ha estado muy al margen de lo que han sido nuestras movilizaciones. Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Aida. Agradecemos la presentación que has realizado, muy, muy interesante. Creo que nos pones reflexiones, ¿no? Bien importantes a realizar. Varios retos, como bien dice la ponencia, varios retos por enfrentar. Y justo decirles que ahí hay un micrófono, si alguien gusta preguntar alguna cuestión que quieran plantearle a Aida, está el micrófono abierto y bueno, te paso. Yo no me puedo quitar lo guatemalteco de encima cuando tocas este tema y trato de ir, digamos, viendo cuáles no son, digamos, dónde hay quiebres y dónde hay continuidades con los casos de Guatemala, ¿no? Y bueno, Guatemala y América Latina. Una de esas que me surgía era, digamos, si bien, digamos, en Guatemala sí hicieron pedazos los cuerpos, digamos, el ejército, pero al menos están muchas veces los cuerpos completos o semicompletos. Y tengo entendido que aquí hay pedazos, a veces solo se encuentran pedazos, o sea, restos muy pequeños. Entonces, en cuestión emocional, ¿cuál es la diferencia entre encontrar un cuerpo completo a simplemente un fragmento de hueso? Son tres preguntas, ¿puedo? Sí, sí. Perdón. La otra es, ¿está encendido? Permíteme. La búsqueda de la justicia. Decías que ahorita no se está buscando justicia. Sin embargo, también yo me pongo a pensar, en un inicio el GAM como Navigua tampoco buscaba, era un momento en el que se requería buscar los cuerpos. Entonces, si realmente esto responderá a este momento y de aquí en 30 años más, quizás se busca justicia o simplemente sí se está viendo un continuo, digamos, ahorita quizá no está, como en ese entonces en Guatemala tampoco estaba, digamos, todo para que se buscara justicia y se buscó 30 años después. Bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que el hecho de que los cuerpos no estén completos sí es algo que emocionalmente es muy difícil para ellas. En el caso de Cadereyta, una de las principales, ya no les conté de esta experiencia, pero estamos trabajando con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, que representa a los familiares de Honduras en un peritaje de impacto comunitario de la masacre. Y estamos ya en la etapa final, yo creo que terminamos a fin de mes, es un equipo interdisciplinario. Yo estuve encargada sobre todo de la parte del impacto comunitario porque fue impacto en la salud mental, física. Y el hecho de que los cuerpos no hayan estado completos es algo que no permite. Yo creo que hay todo un debate en torno al cierre del duelo. Algunos psicólogos desde la psicología social plantean que encontrar el cuerpo permite un cierre. Yo creo que eso es todo un reto, pero lo que es cierto es que no encontrar los cuerpos completos hace que muchas de estas hombres y mujeres, sobre todo mujeres, las madres, siguen teniendo pesadillas, muchas de ellas narran de cómo sus hijos están llamando a que los sigan buscando. Muchachos, me da mucha pena, pero tengo que ir al baño.
Bueno, la producción colectiva del conocimiento permite que se quede otra colega aquí mientras tú vas al baño. Eso es lo malo que venga sola. Bueno, sobre eso, yo sí creo que que la tortura se continúa también cuando ellas no pueden encontrar los cuerpos completos. Hay algo emocionalmente muy fuerte. Entre las demandas de las familias de Cofamisén, de los familiares de Cadereyta, está el seguir la búsqueda. Fueron solo torsos los que ellos encontraron. Quieren encontrar el resto del cuerpo de sus hijos. Para ellas es muy importante. Y bueno, la otra cosa sobre si tal vez ahorita no piden justicia. Yo creo que sí es cierto que por un lado no creen en el Estado, no creen en la justicia del Estado. Hay miedo. ¿Qué implicaría que ellas pidan que encierren a los perpetradores cuando el perpetrador es el jefe de la policía de su municipio? Todo eso crea un contexto de vulnerabilidad. Nosotras cuando llegamos a trabajar con ellas pensábamos, Carolina Robledo es colombiana y ella habla mucho de lo que fue el proceso en Colombia, que a lo mejor mucho de lo que ellas están documentando puede servir en unos años cuando haya condiciones para realmente hacer justicia. Yo también me lo pensaba. Hablando con ellas, son muy diversas, pero muchas de ellas, sus hijos pasaron por la cárcel. Entonces, algunas de ellas son muy críticas de la justicia punitiva. No están muy seguras que lo que quieren es meter a más gente en la cárcel. Piensan que la cárcel es un negocio, y yo coincido con ellas, y que meter a más gente en la cárcel es alimentar el monstruo que posibilita el negocio del encarcelamiento. No todas, hay una de ellas, en otra presentación yo hablaba de quien sí decidió, una de ellas decidió juridizar el caso, una sola. Tiene a tres policías presos, pero no ha recuperado el cuerpo de su hijo. Pero también está el asunto de que para ellas, una pregunta que siempre les hago, ¿qué sería justicia? Para ellas es que los hijos que aún tienen vivos no puedan vivir libremente y no terminen en una fosa ni terminen como sicarios. Entonces yo siento que ahí hay también una semilla para mí de una crítica a las masculinidades violentas. Ellas quieren otra manera de ser persona, quieren que pueda haber una posibilidad en esos lugares de que haya otras maneras de ser persona. La complejidad en eso también es un poco diferente a la guerra civil en Guatemala, o bueno, no sé qué tanto ha habido esa continuidad, pero hay aquí una cierta sensibilidad a de que algunos de los sicarios también se convirtieron en sicarios en contextos de precarización. Hay casos, y los hemos documentado, de niños que se llevan los sicarios a los 10, 12 años y luego se convierten en sicarios. Entonces tenemos un proceso de descomposición social tan fuerte que para ellas lo que quieren es salvar a estos jóvenes, a los que están en las fosas y a los perpetradores. ¿Cómo podemos salvar? Y a los que están en casa, ¿no? Entonces yo ahí siento que hay una apuesta, y en eso para mí fue bien interesante conocer algunas de las mujeres que han estado trabajando con Amandine Fulgirón en los procesos de sanación en Guatemala, porque ellas sí están hablando mucho de cómo reconstruimos nuestras comunidades desde otras dimensiones. ¿Qué hacemos con los niños que están oyendo corridos en donde el héroe del corrido es el asesino, ¿no? ¿Qué hacemos con las niñas que ven a los hombres que traen estos carros grandotes y estas collares de oro como los hombres que son buenos proveedores y que terminan en relaciones violentas? O sea, sí hay una conciencia muy fuerte de estas madres de que justicia es cambiar el contexto que posibilita que eso esté pasando. Y no necesariamente esto pasa para ellas por la prisión. Este es un debate que yo he tenido con varias compañeras que trabajan los temas de feminicidio, ¿no? Porque ahí sí, pues hay una apuesta muy fuerte. ¿Qué haces con los feminicidas si no los encarcelas? ¿Dónde los metes? Yo no tengo las respuestas. Lo que sí sé de 11 años trabajando en prisiones es que las prisiones son un negocio y que meter a estos hombres ahí es hacer escuela de asesinos allá adentro. No tengo la respuesta.
solo tengo una pregunta muy fuerte y ¿es el encarcelamiento la solución feminista? También refiriéndome a eso, ¿qué pasa, digamos, con la salud mental? ¿Cómo se está trabajando la salud mental con las madres? Pero también, ya que estás trabajando con el equipo mexicano de forense, con los trabajadores. Te lo digo porque yo estuve muy cercana a procesos de compañeros que estuvieron trabajando en el CAFCA o la Fundación de Antropología Forense, y fui viendo el deterioro en muchos de ellos, aumento de uso de sustancias, ¿no? Incluso una amiga murió porque no había, digamos, siendo hombres, en ese momento no les daban pues acceso a psicólogos, y si les daban, los hombres no querían ir. Las mujeres tal vez iban un poquito más. Entonces, vi el deterioro, digamos, de esta amiga, y eso es un común en los trabajadores. Y incluso el que fue mi compañero de vida llegó al alcoholismo por estar juntando las historias y trabajando las historias. Entonces, te pregunto eso porque también es un caso, digamos, no solo es los casos que están ahí de las madres, ¿no? Sino también es los que trabajan con esos casos. Pues mira, en ambas experiencias, en el caso de la COFAMICEN, en el centro de Honduras, han tenido la suerte de tener un Alan Rodríguez, es un psicólogo de la Universidad de San Pedro Sula, maravilloso, que ha venido trabajando con ellos por 7 años, con su salario miserable, porque es de profesor de hora en la Universidad de San Pedro Sula, voluntariamente, y ha sido alguien fundamental en el acompañamiento de los familiares de la masacre de Cadereyta. Y ahorita, como parte de las reparaciones integrales, estamos planteando un programa integral de acompañamiento psicosocial, que sería consolidar e institucionalizar lo que ya está haciendo Alan, pero ahora sí con un salario para Alan. Y yo he visto el fortalecimiento que tienen las familias de Honduras, es increíble. Y también la politización, ¿no? Las familias de Honduras, por ejemplo, para las reparaciones integrales, ellas quieren una campaña de desestigmatización de los migrantes centroamericanos en su tránsito en México, como una reparación, como condición de no repetición, porque ellos creen que es precisamente la xenofobia y el racismo contra los migrantes centroamericanos lo que crea el caldo de cultivo para que estas masacres pasen sin que pase nada, ¿no? Entonces ellos están preocupados por sus hijos ya están muertos, están preocupados por los otros, ¿no? Y pues ha sido un proceso acompañado a nivel psicosocial. En el caso de las rastreadoras, ellas han estado más solas. El último año, una de nuestras compañeras de equipo, Alejandra Paola, ¿cómo se ha pedido Alejandra? Bueno, se estuvo con ellas un año. Ella es psicóloga y estuvo haciendo el acompañamiento, y fue bien duro para ella también. A partir de lo que nosotras mismas como equipo hemos estado viviendo, se construyó el espacio de acompañamiento psicosocial en la Ciudad de México, en el que estamos confluyendo el Agustín Pro, el equipo mexicano. Nosotros no somos el equipo mexicano de antropología forense, ellas sí son forenses duras. Este equipo se llama GIASF, que por cierto yo me estoy retirando del equipo, en parte yo tengo un problema de dolor crónico y sí creo que ha sido muy difícil para mí este proceso. Entonces voy a quedar como parte del cuerpo asesor, pero quiero moverme en otros espacios que no sean las fosas de momento. Y sí, es algo que es muy duro en el cuerpo, y creo que el espacio de acompañamiento psicosocial ha sido importante. Como equipo, nosotras hemos buscado el apoyo de una organización de psicólogas que se llama ALUNA, que dirige Clemencia Correa, y ellas una vez al año nos dan un proceso de apoyo. Y esto lo hemos llevado ya a nuestros estudiantes de posgrado, porque por los temas que trabajamos nosotros nos llegan muchos estudiantes que están trabajando en estos temas también. Sandra Odette Gerardo es una estudiante doctoral mía que estuvo un año con las familiares de Cadereyta, ahorita acaba de regresar. Y bueno, buscamos apoyo para que… Pues hablamos mucho desde la teoría de comunidades emocionales, etcétera, etcétera, pero luego tratamos a los estudiantes de doctorado como si lo único que fueran números para la excelencia terminal,
y regresan y en chinga tienes que ponerte a escribir. Y bueno, nosotros creemos que hay que ser consecuentes en la docencia y hay que dar un acompañamiento emocional también en este proceso. Este fue el primer año en el que el CIESAS nos apoyó para tener algunos talleres para el regreso del campo, para poder trabajar alguna. Eran voluntarios y por cierto que fueron mayoritariamente mujeres estudiantes las que asistieron, los hombres no quisieron ir, lo cual es muy interesante. Entonces, bueno, sí hemos estado buscando algunos recursos en ese sentido. Y bueno, yo personalmente tomé una decisión que tiene que ver moverme más bien hacia otro tipo de acompañamiento. Yo tengo muchas ganas porque sé que ha habido una priorización por los temas centroamericanos. Aparte de la compañera guatemalteca, sí a mí me gustaría mucho escuchar si hay estudiantes centroamericanos o gente que trabaje con migración, pues conocer un poco más de cómo se están abordando estos temas desde aquí de Chiapas, la violencia hacia los migrantes, por ejemplo. Hola, Ida. Bueno, un poco más bien me acerqué al micrófono por la última invitación que haces respecto a cómo se está viviendo el proceso migratorio, y es un poco la dinámica a la que me he estado aproximando. Y oírte pues me pone a pensar muchísimas cosas, porque además yo estoy trabajando con mujeres migrantes y estoy trabajando el tema de maternidades desde hace unos años, y esta lógica de la estigmatización es algo tremendo, porque además en esta parte de la frontera hay pues existen muchas fosas también, ¿no? Que a lo largo de los años se han ido descubriendo, pero que justo esta demanda de la que tú hablas, de la desestigmatización de la población migrante, pues es una demanda muy muy lógica, muy justa, muy que responde de verdad a una problemática en la que los cuerpos no interesan, en la que los cuerpos de las mujeres centroamericanas, por ejemplo, que no son nombradas, porque además son mujeres desconocidas, ¿no? Todos estos feminicidios que no tienen nombre, que además no están en los registros, son de verdad impresionante el número de notas rojas que sale en los periódicos fronterizos, ¿no? Además, de una manera, tratados de una manera irrespetuosa, tratados con todo el estigma posible, ¿no? Culpabilizando además todo el tiempo, ¿no? Sobre todo a las mujeres, porque además hay toda una lógica de asociación a la prostitución, a la sexualización de los cuerpos de las mujeres, que está, pues es una constante, ¿no? Y también algo que me interpelaba respecto a lo que dices es esto que tiene que ver con las distintas formas de maternidad, ¿no? Estas asociaciones que luego, que un poco a mí me toca ver otras lógicas que tienen que ver con esta ruptura de cómo debe ser la maternidad, ¿no? Una maternidad que se vive de manera también muy compleja acá, en contextos muy empobrecidos, en los que esto de la esta lógica de proveer pues no se vive de la misma manera, ¿no? Esta por ejemplo, esta búsqueda de los hijos desaparecidos también con pocos recursos, las caravanas, por ejemplo, han sido otro de estos ejemplos, ¿no? Las caravanas en las que vienen las mujeres buscando a sus hijos cada año, ¿no? Que también nos habla de otras experiencias de búsqueda, otras experiencias de maternidad también marcadas por esta racialización, por este empobrecimiento, ¿no? Y bueno, en ese sentido es mi comentario. Gracias. Pues yo les quería comentar que ahora que estuve en Honduras, me comentaban, es algo que me dejó helada, y es que desde la administración de Trump llegan entre 5 y 10 cadáveres semanales de migrantes que mueren, ya sea en tránsito o ya sea en la mera frontera. Y aquí ni escuchamos eso, son cadáveres anónimos, ¿no? Que quedan ahí. Y algo que dentro de este panorama tan terrible de violencias
pues de necropolítica que estamos viviendo, que hace recuperar la esperanza, es que estas madres de Cofamisén, que vienen algunas de ellas de aldeas del municipio de La Paz, muy pobres, algunas de ellas son campesinas, otras son vendedoras ambulantes, otras son profesoras retiradas, crearon esta organización, y una de las labores de la organización es acompañar a las madres que van a recoger cuerpos al aeropuerto de Tegucigalpa o de San Pedro Sula. A través de una radio que tiene una vocación para migrantes que se llama Radio Progreso, se les avisa que va a llegar un cuerpo. Y ellas, con sus pocos centavos, no tienen, no son ONG, no reciben financiamientos internacionales ni nada. Con su cooperacha pagan el camión para ir al aeropuerto, acompañar a esta madre a la cual no conocen, que saben que va a recoger un cuerpo. Y han recibido con Alan talleres de acompañamiento psicosocial, entonces van para que ellas no estén solas cuando le entreguen el cuerpo, van para transmitir su conocimiento de qué pueden reclamar para que les den para que la Cancillería les dé una caja para poderlos enterrar, de qué pueden, bueno, es una red voluntaria de madres. Y me contaban de la manera más natural: ay, es que estoy bien cansada porque me tocó ir por tres cuerpos esta semana. Yo dije, ¿por tres cuerpos? Ellas están cada semana haciendo viajes, acompañar a otras madres, que es una forma de construir familia. Y muchas de estas madres a quienes acompañaron a recoger el cuerpo de sus hijos, pues se convierten también en activistas, ¿no? Entonces, en medio de esta necropolítica terrible en la que pueden llegar a Honduras entre 5 y 10 cuerpos que mueren por fuerzas de seguridad, fuerzas migratorias, crimen organizado, etcétera, etcétera, y ni siquiera lo vemos en la prensa y ni siquiera nos enteramos, pues están estas mujeres que son la conciencia y que están construyendo comunidad, ¿no? Esto hace, pues, dentro de este panorama tan negro, recuperar la esperanza. Yo tengo una pregunta, Ida. Tú mencionabas como parte de como del un marco conceptual en el que trabajas a Boaventura. Entonces, ¿qué recuperación epistemológica harías tú de este trabajo, ¿no? ¿Cuál sería una epistemología desde nuestro sur? Por ejemplo, en México tenemos como epistemología la tierra es de quien la trabaja, ¿no? De Emiliano Zapata. Uh-huh. Es una epistemología nuestra de México, del uh-huh. sur. Pero de este trabajo que tú estás haciendo, ¿qué epistemología tú dirías que surge de este trabajo tan importante y doloroso que, uh-huh. que están haciendo? Bueno, yo lo de Boaventura, no sé si se acuerdan, lo que dije es que el uso emancipatorio del derecho que reivindica Boaventura llega a su tope aquí. O sea, más bien estoy cuestionando esa reivindicación del uso emancipatorio del derecho, porque lo que estoy diciendo es que estas mujeres están diciendo: me limpio con el derecho. O sea, lo que están diciendo es que ese derecho patriarcal, que lo que quiere es engrasar las ruedas de la industria penitenciaria, no es el derecho que nos va a emancipar. Entonces, bueno, en ese sentido reivindico, o sea, más bien mi cuestionamiento era el cuestionamiento a los límites de ese derecho. Yo creo que estas mujeres, que dentro de sus propias epistemologías está un hablar de una justicia desde el cuidado, desde la reconstrucción del tejido social, es una epistemología encarnada al poner sus cuerpos ahí, al apostar, al decir: bueno, yo, para mí justicia es que nuestros hijos e hijas puedan ser hombres y mujeres de una manera distinta, puedan vivir sin miedo. Están planteando, aunque no en términos de las teorizaciones que entendemos, una visión de justicia. Y es una visión de justicia que apuesta por la reconstrucción de la comunidad, que apuesta por reconstruir la manera de ser personas, desde un respeto a la vida, desde la dignificación de la vida. Y yo creo que por ahí es por donde va el camino que ellas están apostando. Por ejemplo, otra de las focos que a mí me surgió y me movió mucho es que el año antepasado, cuando aparecieron en Morelos las fosas de Tetelcingo, no sé si se acuerdan, fueron unas fosas que aparecieron muy cerca de Cuernavaca,
que son fosas del Estado, donde se supone que echan los cuerpos no identificados, y cuando eso pasa, la manera correcta, según todas las leyes de forenses, es que esos cuerpos deben de tomar una prueba de ADN, se deben de desnudar, se meten en una bolsa, en ellos se mete una cápsula con todos los datos de la información, se abre un expediente, toda la ropa y todo lo que traían se guarda. Las fosas deben de seguir un reglamento. Bueno, en las fosas de Tetelcingo había cuerpos armados, cuerpos vestidos, amarrados atrás, maniatados. Es decir, eran fosas clandestinas bajo custodia del Estado. Eso creó un escándalo en Morelos. Las madres de Morelos fueron, denunciaron, bueno, es otra, una larga historia. Pero después de que sí se identificaron algunos cuerpos, se siguió ya el protocolo que debían de seguir, pero los que no se identificaron se volvieron a ir a la fosa común, porque así es, en México los cuerpos no identificados, aunque estén bien tratados, se van a la fosa común. Las madres de Sinaloa, cuando oyeron esto, dijeron, ¿cómo? Los volvieron a tirar. ¿Pero por qué hicieron eso? Pues yo me quedé, porque yo tengo muy naturalizado, pues que sí, sí. Digo, lo que estaba mal es que fueran cuerpos maniatados, usados por el crimen organizado, pero que las fosas comunes son fosas comunes, yo no me había cuestionado. Ellas compraron un terreno en el Panteón de los Mochis, donde van a construir el pueblito. Y su proyecto es que ahora que la 4T va a empezar toda esta campaña de identificar los cuerpos de fosas del Estado, que aquellos cuerpos que no sean identificados los puedan adoptar ellas para cuidarlos, para rezarles, para llevarles flores y para que algún día cuando la madre reclame este cuerpo no esté en una fosa común, sino esté en el terreno que ellas compraron donde ellas los van a cuidar. Van a adoptar a los muertos. Para mí estas actitudes de rehumanización parten de otras epistemologías sobre lo que es la vida digna y la muerte digna. Es un proceso de rehumanización de estos cuerpos, de recordarnos la dignidad humana de estos cuerpos, que esta sociedad que nos ha acostumbrado a la violencia nos ha hecho naturalizar, ¿no? Hasta nosotras mismas, para nosotros era lógico que los tiraran en la fosa común. Así se hace, nunca nos habíamos cuestionado que los muertos también tienen derechos humanos, ¿no? Y eso es algo que ellas han puesto en la mesa. ¿Sí? Dicen que sí pueden tomarla. Buenas noches. Yo estuve escuchando cuando usted estaba hablando sobre las masculinidades violentas. Tengo dos preguntas, ¿no? Primero, porque se refirió también al feminismo antirracista. Y yo, mi pregunta es la siguiente. Estuve haciendo una analogía desde que vivo aquí en San Cristóbal con mis experiencias, ¿no? Y mi sostén epistemológico. ¿De dónde vienes, perdón? De Cuba. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el mundo afrodiaspórico hay mucho trabajo que sustenta como que hay un genocidio antinegro que está basado en la matanza, en muchos tipos de muerte hacia los hombres negros y hacia las mujeres negras, ¿no? Por ejemplo, hay mucha documentación en Estados Unidos, Brasil, Colombia sobre este ejercicio de acabar las comunidades negras matando a los hombres negros, ¿no? Uh-huh. Y hay como todo un conocimiento de que el Estado, si ve a un hombre negro, lo va a matar. Uh-huh. En México, yo no sé cómo funciona esto, porque bueno, no es mi historia, ¿no? Pero lo que sí he visto es como yo siento como que hay un vacío en el pensamiento crítico, el pensamiento feminista, sobre cómo se racializa a los hombres que no son blancos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como estoy en San Cristóbal también, me he puesto a pensar mucho en la violencia, ¿no? Es decir, la violencia feminicida, que la mayor parte de las veces casi nunca es hacia una mujer blanca, uh-huh. Pero esa parte no se dice tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, como cuando usted habla de masculinidades violentadas, yo me pongo a pensar en cómo se produce la violencia en las comunidades negras de donde vengo, por ejemplo. Uh-huh. O cómo yo he leído que se produce la violencia en las comunidades negras desde una perspectiva afrodiaspórica, ¿no? Uh-huh. Y usted estaba hablando también de el empobrecimiento
la emasculación de los hombres racializados, patapapa. Pero, ¿cómo puedo decir? Pero desde donde me estoy parando, epistemológicamente, hay un conocimiento o hay un trabajo muy profundo de cómo la violencia estructural de la que vive el hombre blanco mestizo es la que genera la violencia. Es decir, es uno de los factores que fundamentan y sostienen la violencia en las comunidades que no son blancas. ¿No? No sé si me estoy entendiendo. Sí, bien. Sí, claro que sí. Entonces me pregunto, ¿qué podría hacer un feminismo antirracista para terminar de completar este entendimiento? Porque, por ejemplo, creo que es una solución fácil meter preso a la gente, ¿no? Pero no metemos preso a la gente, estamos encarcelando a cierto tipo de masculinidades. Y las estamos encarcelando desde que son niños, porque ni siquiera les estamos enseñando, ni siquiera estamos viendo la película completa, ¿no? Sí. 1492, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con las comunidades que no son indígenas y no son blancas? Como que es cierto que hay problematizar mucho más la racialización y el genocidio hacia las comunidades morenas, porque yo no me sé esas denominaciones raciales mexicanas, pero parece que todo el tema de la violencia, cuando se habla de este tipo de desapariciones forzadas, porque es otra manera de genocidio, no se habla del color, ¿no? Exacto. Entonces, para mí es importante hablar del color articuladamente cuando hablamos de género, de raza, de sexualidades, porque nada está separado, es decir, ni siquiera está con un guión, está encarnado, ¿no? Y mi pregunta es esa constantemente, porque yo digo, bueno, entonces en Chiapas, ¿qué van a hacer? Cuando un hombre que no es blanco mata a una mujer indígena, ¿qué van a hacer con ese hombre? Pues si lo meten preso, luego tienen que venir todas las mujeres de su familia a sostenerlo cuando está en prisión, ¿no? A llevarle comida, a llevarle dinero. Luego ese hombre sale con toda esa violencia y sigue generando violencia. Más violencia. Como que no nos damos... Es decir, y esto está muy vinculado con la segunda pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy documentado que las cárceles son un negocio. Pero son un negocio porque las transnacionales compraron las cárceles. Ahora mi pregunta es, ¿qué negocio significa para ciertas personas en México las cárceles? Porque es como, todo el mundo para la cárcel. Tiene que haber una intención, además de una segregación racial, que es evidente, ¿no? Porque los cerezos aquí no están llenos de personas blanco-mestizas, ni blancas del norte global, están llenas de gente racializada. Además de esa segregación, que es otra manera de genocidio, ¿qué otro provecho saca alguien de esas cárceles? Porque usted también estaba diciendo que las cárceles son un negocio. Entonces era así como, ¿qué ese feminismo antirracista que usted propone, cómo puede profundizar más esta cuestión de la racialización y la criminalización de estas masculinidades violentadas? Porque luego uno va a la Ciudad de México y ve Polanco y ve los hombres blancos que parece que no matan a nadie, y al final la blanquitud es lo que genera esta violencia, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el beneficio de encarcelar a las personas? Pues mira, un poco por ahí, pues lo que estás planteando será mi punto de mi ponencia, de mi presentación hoy, que es algo que yo he estado apuntando desde hace rato, que estamos en un contexto de geografías racializadas. Que en México el mito del mestizaje ha posibilitado cerrar los ojos al problema del racismo, porque con la falsa lógica de que todos tenemos algo de indígenas, entonces no somos racistas, no hemos visto las jerarquías raciales que sí existen, porque en México las cárceles tienen color. Si tú te metes a cualquier cárcel, el tipo de cuerpos que están en las cárceles no son los mismos cuerpos que están en la Ibero o que están en las escuelas privadas. Eso es evidente, es sentido común que se niega, ¿no? Y en ese sentido, si bien... yo por eso hablo de cuerpos racializados, que no todos se reivindican como indígenas, porque existe una jerarquía de mestizajes, ¿verdad? Puedes hablar de una blanco-mestiza del Polanco y un campesino que no se reivindica como indígena, pero que tiene todo el fenotipo como de alguien de ascendencia indígena y también es considerado mestizo. Estas jerarquías encarcelan un cierto tipo de cuerpos. Y yo creo que sí hay mucho que aprender del análisis que se ha hecho gente como Angela Davis, que ha sido una gran crítica de las
las prisiones, al papel que las prisiones han cumplido en México. Si bien yo no digo que en estas geografías racializadas la gente se mate específicamente porque es morena, lo que yo digo es que en sociedades como las nuestras, de una herencia colonial, este desarrollo capitalista se ha montado sobre jerarquías coloniales que ubica ciertos cuerpos en ciertos territorios y distribuye presupuestos y políticas públicas y políticas de seguridad de acuerdo a esta distribución. Entonces, ¿cuáles son los pueblos de la montaña de Guerrero donde hay desplazados, donde están muriendo, donde están? Son ciertos tipos de pueblos, no son la zona dorada de Acapulco, ¿no? No es, ¿dónde están en Tláhuac? ¿Dónde están las muertas y los feminicidios en el DF? No digo que no haya mujeres en Polanco que mueran, pero ¿dónde está la mayoría? Es la manera en que se distribuye de manera desigual la política, el presupuesto, políticas públicas, que crea geografías racializadas. Y estas geografías están montadas sobre una herencia colonial. Yo he escrito sobre las prisiones como los nuevos enclaves coloniales, porque son cierto tipo de cuerpos los que están en estos enclaves. Y en ese sentido, que algo que también de lo que vine a hablar la vez pasada es de lo que es el proceso de certificación de las cárceles en México y privatización. ¿Quién se beneficia? Michapa, la cárcel de mujeres más grande federal que existe en México, construyó con dinero de Carlos Slim. Y es una cárcel que es un hoyo negro donde no hemos logrado entrar desde hace 4 años que se creó, donde sabemos que murieron mujeres cuando hubo el traslado a la cárcel de Michapa, donde no hay ni un solo proyecto cultural. Y al mismo tiempo ves cómo se están haciendo convenios para construir maquilas en las cárceles en México. En la época de Peña Nieto había publicidad en internet abiertamente, no era así por abajo del agua, que decía: invierte en las cárceles del Estado de México, el Estado subsidia el agua, la electricidad, no pagas impuestos, los horarios son flexibles, no hay seguridad social. Así lo bajé de internet, no tuve que hacer mucha investigación. Cuando lo vi dije, wow, qué cinismo, casi decía, puedes tener trabajo esclavo y no hay problema. Y realmente este modelo carcelario de los Estados Unidos, que es lo peor de los modelos que ha sido súper denunciado por el trabajo semiesclavo, es el modelo que se ha traído a México a través de la ACA, que es la American Correctional Association, que a través del Plan Mérida dio presupuesto para la certificación de cárceles mexicanas bajo este modelo. Es algo sobre lo que yo he venido escribiendo en la prensa, en la academia, etcétera, etcétera. Y ahora con el nuevo gobierno acabamos de meter un pedido de permiso para entrar a Michapa, porque es un hoyo negro, y el día de ayer nos llegó la negación del permiso para entrar a Michapa. Entonces, realmente, por este contexto, ¿quiénes son los cuerpos que terminan en las cárceles? ¿Y qué implica meter a estos hombres pobres a las cárceles y mujeres pobres? Es que yo creo que sí hay que volver los ojos al abolicionismo. Acabamos de tener un encuentro en Ecuador, que fue el primer encuentro justicias abolicionista por las justicias feministas. No me acuerdo el nombre completo, pero fue un encuentro latinoamericano. Y ahí hubo un debate con las compañeras que sí, pues, sobre todo quienes trabajan con feminicidio, ahorita la única opción que se ha planteado es levantar la criminalización de los feminicidas. Y quienes trabajan, venimos del trabajo anticarcelario, pues ponemos mucho en cuestión eso, y se dio un debate muy fuerte, ¿no? Yo decía, es que meter de por vida a estos hombres a la cárcel es como echarlos en una olla, taparlos y cerrar los ojos. En tal caso, mejor matémoslo, porque realmente no está siendo la solución. Yo no tengo la respuesta, pero lo que sí creo es que esos feminicidas no son monstruos psicópatas que hay que meter en un yoyo, son un producto social. Y los hemos construido entre todos, y la solución tiene que ser una solución social, ¿no? En ese sentido, tiene que ser una solución mucho más amplia. Y que generalmente sí, son cierto tipo de hombres los que van a terminar en la cárcel. ¿Qué monstruo estamos alimentando con el encarcelamiento? Y bueno, yo estoy convencida que las cárceles no son una solución feminista. Y bueno, hay compañeras que sí, este es un debate que está. Bueno,
Buenas noches, Aida. Buenas noches. Yo tuve la oportunidad de escuchar esta ponencia en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de Mexicali, que también, bueno, tuve la oportunidad de escucharla a usted. En ese encuentro usted nos comentaba un poco acerca de las medidas de seguridad en campo de la mujer, pues antropóloga, en este caso etnógrafa, ¿no? Y me gustaría saber si ha hecho alguna sistematización de este pensamiento, algunas reflexiones, porque usted nos decía que inclusive escucharon disparos cuando estaban allí recogiendo, bueno, que encontraron la tumba, escucharon los disparos de los narcotráficos, bueno, de toda esta red asociada al narco. Entonces estaba pensando si ya usted ha pensado en sistematizar esas reflexiones acerca de la seguridad en campo de la antropóloga, de la etnógrafa, o todavía está, no sé, en qué etapa de reflexión. Sí, no, bueno, lo que sí es sistematizado es parte del trabajo con las rastreadoras, que lo hemos sistematizado aparte del libro para ellas en una guía de búsqueda para familiares de desaparecidos, que también editó el colectivo editorial de la cárcel, ellas nos ayudaron a formar el libro. Pero de nuestras propias medidas de seguridad, sí, esta anécdota que contaba, porque lo que no conté hoy sobre cuando encontramos a Guillermo Pacheco fue todo lo que fue el proceso, sí, llegaron hombres armados y dispararon, tuvimos que salir corriendo y realmente el templanza y el sentido de comunidad que ellas construyen y cómo me cuidaron a mí y a Carolina y a las niñas menores de edad, hijas de ellas que iban con nosotros, fue algo muy fuerte. Y sí, hasta ahora no hemos sistematizado estas, pero lo que sí hemos hecho es presionar porque haya un acompañamiento psicosocial para los estudiantes que trabajan en temas de violencias extremas, de violencias en general, ¿no? Eso es lo que hemos hecho y sí creo que tenemos que, en el CIESAS estamos ahorita pensando en un código de seguridad que incluye también un código de ética, porque también mucho de esto implica muchos problemas éticos, y estamos trabajando en ello con el posgrado hasta ahorita. Y bueno, y yo creo que muchas de estas experiencias, ya a nivel más personal, porque yo creo que lo personal es político, yo he pensado mucho de que en qué medida mi dolor crónico, que sigue manteniéndome siempre ahí, también está relacionado con pues toda un acercamiento muy fuerte a la muerte que a veces mi cuerpo tal vez no está pudiendo con él, y esto me ha llevado también a tomar decisiones personales sobre cómo acercarme más bien a la construcción de comunidad. Quiero seguir trabajando con las madres, pero quiero seguir trabajando desde otros espacios, no necesariamente la etnografía a pie de fosa, que creo que para mí es un espacio que me está sobrepasando un poco. Gracias por todo. Mi nombre es Aline, yo vengo de Brasil. Y lo que me gustaría preguntar es sobre estas experiencias de comunidades de madres, ¿no? Porque escuchando, yo estoy un poco afectada porque hace recordar mucho la cuestión de la violencia policial ante los cuerpos de los jóvenes en Brasil, especialmente el ascenso que ha pasado en este año en Rio de Janeiro, y que bueno, ya hay una red de mujeres, de madres, que están como superviviendo juntas, entonces creando también desde esta política de afecto, de reconstrucción de lazos sociales, proyectos de vida, entonces de otra manera también reivindicando esta humanidad de estos cuerpos, ¿no? Y haciendo al mismo tiempo un recordatorio de memorias de por qué estas muertes, lo que me hace pensar sobre las formas de la justicia. Creo que al poner voz a las muertes de sus hijos y juntarse por los que vienen, también están recuperando, ¿no? De a su manera. Y mi pregunta era en el sentido de que si hay una intención o si han discutido sobre posibilidades de mapear estos grupos de madres que de distintas maneras en toda América Latina y por distintos procesos de violencia estructural están construyendo estas rehumanizaciones de sus vidas, de sus posibilidades y también de los que ya se fueron. Y me gustaría muchísimo agradecer, no solo a ti, pero también a las señoras que no están, pero por favor, llévenme. Gracias. Pues uno de los esfuerzos que hemos hecho
como equipo de investigación ha sido también crear vínculos entre colectivos. A través de Carolina Robledo y otras compañeras de Colombia, logramos hacer algunas videoconferencias con madres de falsos positivos de Colombia, que también se han organizado, y se juntaron todas las rastreadoras una tarde y pusieron enfrente la pantalla de la computadora y estuvieron hablando con ellas, y fue súper bonito cómo han compartido experiencias. Las nuevas tecnologías también permiten hacer eso. Y otra de las experiencias que ha sido increíble, a mí me ha movido mucho ahorita que hablaban de la caravana de madres centroamericanos. No sé si supieron, pero el año pasado hubo un encuentro de familiares de migrantes desaparecidos en todo el mundo. Vinieron madres de Túnez, de Marruecos, y los compañeros, dos de las compañeras de COFAMICEN fueron a Túnez y se encontraron con madres desaparecidos en el Mediterráneo. Entonces, si pensamos así más sistémicamente, tenemos esta necropolítica que está tratando los cuerpos racializados de los sectores más pobres como basura, una deshumanización, pero en medio de estos procesos que por lo que vemos son globales, el encuentro de este camión con cuerpos de asiáticos en la Universidad de Essex, uno de los lugares más elitistas, nos muestra que son procesos que se están dando en muchos lados, están teniendo la otra parte también. Y son estas mujeres que están poniendo el cuerpo para rehumanizar y confrontar estas políticas de muerte, ¿no? Entonces, en el caso de Túnez, un compañero de nuestro doctorado, Edgar Córdoba, ha estado trabajando con quienes recuperan cuerpos en el Mediterráneo, y algo muy parecido al pueblito, cuando nos contó la historia me quedé wow y nos enseñó fotos. Son familias de pueblos costeros en Túnez que entierran estos cuerpos y ponen todos sus objetos, han hecho como un museíto de los cuerpos que han ido encontrando, y los cuidan y guardan los objetos por si alguna vez los papás llegan a buscar, a través de los objetos que ellos llevaban puedan reconocerlos. Entonces son políticas de vida en contextos de políticas de muerte, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo este esfuerzo para fortalecer, y desde el privilegio que nos da la academia como movernos en cierto mundo global, cómo podemos contribuir a estas alianzas y puentes y encuentros, ¿no? El próximo año vamos a tener en Mezcala, en un pueblo que ha luchado en la defensa del territorio en Guadalajara, un encuentro de un grupo que se llama Otros Saberes, que venimos trabajando con movimientos sociales, y queremos, entre los temas de abordar está el papel de las mujeres en la defensa de la vida y el territorio, y también de las mujeres en la búsqueda de justicias transformadoras. Y estoy tratando de conseguir apoyo para que vengan algunas compañeras de Honduras, vienen unas compañeras de Colombia, y creemos que más allá del encuentro, pues puede ser una manera de fortalecer alianzas. Sí. Bueno. Pues bueno, yo quisiera cerrar diciendo que realmente me emociona mucho que Mercedes me pueda acompañar. Yo pensé que no iba a venir, que esté aquí conmigo, y que pues reafirmo lo que dije, que mucho de la manera de hacer antropología que por la que yo he apostado, en la que he puesto el cuerpo literalmente, pues la aprendí de ella, de mi maestra, que también me hace correr. Como decía hace rato, el año antepasado que estuvimos en el encuentro de mujeres zapatistas, mujeres que luchan, yo andaba con ella acompañándola por todos lados y me dejó agotada porque salía a comer a la carpa que tenía el Centro de Derechos de las Mujeres afuera. Yo decía, no, Mercedes, comamos adentro, ya no quiero caminar. No, los compañeros cocinaron, vamos afuera. Y pues mi maestra incansable me ha heredado el compromiso de respirar, pero seguir adelante. Muchas gracias, Mercedes, por tu inspiración. Quisiera pedirles que nos regalaran 3 minutitos más. Queremos, en nombre de la cátedra, hacer entrega de 3 cosas a Aida. Un regalo editorial de parte de la cátedra de Sesmeca, y un reconocimiento y una invitación que ya se le ha hecho con anterioridad, pero queremos hacer pública. El reconocimiento dice de la siguiente manera: el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas otorga constancia a Rosalba Aida Hernández Castillo por haber impartido la conferencia magistral Los retos de los feminismos descoloniales ante las violencias extremas en México
como parte de las actividades coordinadas por la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera, evento que se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2019 en las instalaciones de este instituto. Por la cultura de mi raza, dirección del CESMECA. Muchas gracias. Y la invitación dice de la siguiente manera: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 29 de octubre de 2019. Estimada doctora Rosalba Aida Hernández, por este medio y a nombre de la comunidad académica del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, le extendemos una cordial invitación para formar parte del Consejo Honorífico de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera, que reside en nuestro instituto. Su participación en dicho consejo, sin duda, permitirá una orientación crítica de la agenda de nuestra cátedra y el fortalecimiento de los objetivos elementales que las constituyen, a saber, el intercambio de conocimientos y saberes y la vinculación social entre intelectuales, investigadoras, activistas y organizaciones sociales, quienes son protagonistas de la transformación social basadas en concepciones heterogéneas sobre las relaciones de género y el desarrollo de enfoques feministas. Sin más que agregar, recibe usted un cordial saludo por la cultura de mi raza, dirección del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Muchas gracias. Ahí. Por supuesto que acepto la invitación, es un honor para mí poder estar en este comité y seguir también mis vínculos con esta tierra que es parte de mi corazón. Y yo creo que una apuesta bien importante, hoy que veo tantas caras que reconozco aquí, pues yo creo que parte de lo que hoy quise también compartir es la capacidad de construir comunidad entre mujeres tan diversas. Y yo creo que un gran reto para el feminismo ha sido construir desde la diferencia. Ojalá que en estos momentos de violencias extremas podamos superar nuestras diferencias y recordar que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que el enemigo está en otro lado. El enemigo no está en nuestras organizaciones ni en nuestras aulas, que urge unirnos para poder enfrentar esta necropolítica, y que las diferencias entre las feministas solo nos debilitan. Entonces también es un llamado a que construyamos nuestras propias comunidades. Bueno, pues reiteramos el agradecimiento a todas y todos quienes han venido hasta el CESMECA. También agradecemos a quienes han conectado a través del streaming que se realizó a través de Facebook. Y bueno, pues deseamos que tengan una excelente noche. Hasta luego. Estamos para el cine y platicar. Sí, está bien. Ok, nos vemos. Chao.